A ver, chicos, tenemos un pequeño problema con el internet. Ya, vamos a esperar un momento nuevamente. Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. En la clase anterior hablamos sobre los animales nativos, exóticos y silvestres. Sabemos que en el Perú existen una gran variedad de estos animales. Por ejemplo, tenemos la vicuña, la llama, la alpaca, el cóndor, el cocodrilo de Tumbes, entre otros. Hoy debemos ampliar nuestro conocimiento en el tema de las plantas. Es hora de que tu profesor te explique sobre el tema. Chao chicos, espero se diviertan y aprendan algo nuevo. Profesor, ¿cuándo me sacaron? Bien chicos, entonces como nos decía ya nuestro amiguito, el día de hoy estaremos trabajando con el tema de las plantas. Nuevamente niños, les voy a pedir muy amablemente que apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar la clase con atención. Apaguen por favor sus micrófonos, niños. Profesor, ¿cuánto me ha sacado? Como les decía, nuestro amiguito nos acaba de recordar que en la clase pasada estuvimos hablando sobre los animales nativos, exóticos y silvestres. En la clase pasada debemos de recordar que dentro de los que eran los animales nativos, habíamos mencionado que específicamente en el Perú teníamos la llama, la vicuña, tenemos el cuy. Está el cocodrilo de Tumbes. Todos estos son animales nativos de acá del Perú. Dentro de los animales exóticos, en el tema nosotros estuvimos conversando de que eran animales que habían ingresado al país en el momento de la colonización española y los españoles trajeron acá al Perú, trajeron el caballo, la vaca, las ovejas, ¿no? Y dentro de los animales silvestres, realmente acá en el Perú los animales que conocemos como silvestres los podemos observar en los zoológicos y ahí podemos ver el tigre, el león, la jirafa, porque son animales que realmente requieren de grandes extensiones de espacio porque han nacido en libertad. Y realmente es triste, ¿no?, tener que ver a estos animalitos encerrados en una jaula en el zoológico. A nadie realmente le gusta vivir de esta manera. Pero el día de hoy nos corresponde hablar sobre las plantas. Ya nosotros sabemos que las plantas son seres vivos que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Pero veamos un poco qué me dice por acá. Las plantas son organismos vivientes autosuficientes. ¿Por qué me dicen que son autosuficientes? Porque ellos producen sus propios alimentos. Pertenecientes al mundo vegetal, que pueden habitar en la tierra o en el agua. Fíjate que las plantas no solamente están en la tierra, sino que también las podemos encontrar en el agua. Pero para las plantas es muy importante la luz solar. Ellas necesitan de la luz solar, del sol, del aire, de la tierra y del agua para poder vivir. Existen más de 300.000 especies de plantas, de las cuales más de 250.000 producen flores. A diferencia de los animales que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Bien, niños, ¿qué vamos a comenzar a escribir en nuestro cuaderno? El día de hoy el tema se llama las plantas. Entonces debes de colocar la fecha,
del día de hoy, colocas de título las plantas y seguidamente debes de copiar este subtítulo, esta pregunta que tienes acá. ¿Qué son las plantas? Me dice acá. ¿Qué son las plantas? Y debemos describir todo lo que tenemos en esta diapositiva que nos explica qué son las plantas. Pero ojo, acá me están hablando de que las plantas elaboran su propio alimento, lo pueden producir, pero te dicen que lo producen gracias a un proceso químico llamado fotosíntesis. ¿Y qué será la fotosíntesis? Te dice, es el proceso por el cual las plantas producen su alimento. Oye, qué bien, mira, ve, las plantas, ellas solitas pueden producir sus propios alimentos, no son como nosotros, que tenemos que salir a comprar nuestros alimentos. En las hojas, escucha bien, en las hojas, la clorofila, que es un pigmento verde, por eso es que las hojas son de color verde, porque tienen clorofila, capturan la luz del sol y con ella las plantas transforman el agua, las sales minerales y el dióxido de carbono en alimentos. Terminado el proceso, la planta expulsa el oxígeno al aire. Mira qué importantes son las plantas, porque ellas son las que producen el oxígeno del planeta. Por eso, niños, es muy importante que cuidemos nuestras plantas. Si usted tiene plantas en su casa, cuídelas. Y si no tiene plantas, siembre una planta. Si tienes terreno, espacio para hacerlo, puedes sembrar tu propia planta. Recuerda que gracias a ellas, nosotros recibimos el oxígeno que necesitamos para poder vivir. Entonces, las plantas es el ser vivo que yo considero más importante de todos, porque sin oxígeno no existiríamos. Así que niños, a cuidar de hoy en adelante las plantas. Importante es. A ver, me pasaba sin antes marcar lo que debemos de copiar. Nuevamente colocamos el subtítulo de la fotosíntesis y escribimos todo lo que tenemos acá en la diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco de las importancias de la planta, aunque ya lo hemos dicho, ¿no? Que la planta es sumamente importante porque produce el oxígeno que nosotros necesitamos porque lo utilizamos en el proceso de la respiración. Sin el oxígeno no podríamos vivir. Entonces, veamos qué nos trae este punto por acá. Nos dice, las plantas son imprescindibles para el funcionamiento vital, como la concebimos desde un punto de vista humano. Ellas son las responsables del oxígeno que respiramos, de los alimentos que comemos. Oye, mira, importante, las plantas no solamente nos dan el oxígeno para respirar, sino que también nos brindan alimentos para comer. De ellas se extraen tanto curativos, medicinas como letales, venenos. Muchos de los vestidos que nos protegen del frío, de los jabones que nos limpian, de las pinturas que decoran nuestro hogar o de los numerosos productos con que se abastece la industria, tienen un origen vegetal. Es decir, que provienen de las plantas. Cuando tú veas que algún producto te dice de origen vegetal, ya sabes que ese. Por último te dice, las plantas sujetan la tierra y la defienden contra los factores erosivos de la naturaleza, como la lluvia y el viento. Las plantas nos pueden proporcionar sombra, cobijo y belleza. La vida en la tierra no sería lo mismo sin la presencia de las plantas. Lógico que no. Imagínate que viviésemos en la tierra y no tenemos plantas. A ver, ¿quién nos va a dar el oxígeno? No vamos a tener oxígeno. ¿Quién nos va a dar los alimentos? No vamos a tener alimentos de las plantas tampoco. Entonces, ¿qué va a suceder? Moriríamos.
Entonces, vamos a copiar en nuestro cuaderno la importancia de las plantas. Pero en esta oportunidad vas a copiar desde acá, mira, ve. Solo desde allí. Hasta acá. Eso es lo que vamos a dejar como importancia de las plantas. Por último, por el día de hoy, las características de las plantas. Fíjate, las plantas, al igual que los seres vivos, porque recuerda que la planta es un ser vivo también. Lo dijimos en un principio. Una planta es un ser vivo. Las plantas, al igual que los animales, también son seres vivos. Las plantas tienen características similares a los animales. Es decir, nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Este es el ciclo de vida de las plantas. Y es igual al ciclo de vida de los seres vivos que ya hemos trabajado en otras clases. ¿Y por qué es igual a los otros seres vivos? Porque acá estamos diciendo que la planta es un ser vivo. Y al ser un ser vivo, entonces cumple con el ciclo de vida de todo ser vivo, que es nacer, crecer, reproducirse y finalmente con el tiempo morir. Bien, niños, esto que tienen acá lo deben también de copiar todo en su cuaderno. Por el día de hoy dejamos el tema hasta aquí. Sin embargo, todavía nos falta hablar sobre las partes de la planta. Recuerda que la planta está estructurada porque la planta tiene una raíz, tiene un tallo, tiene hojas, tiene flor y tiene fruto. También puede tener frutas. Todas esas son las partes de la planta y de eso estaremos hablando en la próxima clase, niños.